So today we are here in Villa de Cannes at the SetPlan conference. It's the 17th conference, bringing together the community that is working on strategic energy technologies. And this conference brings together the European government, together with the national governments, local regional governments, but also industry, academia. So this is a big community, and they are all working together to accelerate clean energy transitions, to make sure that the energy we have in Europe is not only sustainable, but also secure, safe, and inclusive. Tenemos en cuenta todos los objetivos de lo pacto ecológico de tornar Europa el primero continente que es climate neutral. Necesitamos todos los investigadores, los políticos, los actores de la sociedad. Entonces, eso es un momento de estarmos juntos, de discutirmos de las prioridades que deben ir en términos de investigación para alcanzar los objetivos de descarbonización que tenemos y que son muy ambiciosos. We are participating in a set plan in order to promote a Crete Valley project which focus on a renewable energy valley in the Crete island in Greece. Targeting to combine different renewable energy projects in order to achieve to cover the local energy needs at local level in 1 year. And the main challenge in these types of activities is to be able to bring together stakeholders covering the full energy value chain in order to be able to understand the citizens how they can participate in this type of actions. Para nosotros es muy importante porque de alguna manera reafirma la vocación de Villa de Cannes, por un lado, de ser una ciudad que tiene como misión llegar a la neutralidad climática en el 2030 y por otra todos los esfuerzos que estamos haciendo por una política más saludable, de más sostenibilidad y también de innovación dentro de Villa de Cannes. Para nosotros coincide además con la nominación por parte de la Unión Europea como Capital Verde Europea de Ciudades Intermedias para el año 2025 y por tanto todo eso son elementos que suman en reconocer los esfuerzos que está haciendo la ciudad y por otro lado también una experiencia muy importante para nosotros para ver qué estrategias está siguiendo la Unión Europea en materia de sostenibilidad, en materia de energía y en materia de tecnología. Es bastante evidente que Villa de Cannes es una ciudad innovadora en muchos de los aspectos. Pero además, ahora mismo está avalada con ese reconocimiento como Green Leaf y es complicado llegar a eso. Y no hay más que dar una vuelta para ver por qué esta ciudad ha decidido que su prosperidad esté basada en la sostenibilidad y esté basada en la innovación.